Nos vamos ahora a La Victoria, donde la lucha contra las mafias estaría dando lugar a que los afectados busquen sicarios en otras partes del Perú para acabar con la vida del alcalde George Forsyth, sus colaboradores y los comerciantes que han brindado abundante información. Sobre esta grave denuncia y otros temas conversó el alcalde Forsyth en una entrevista exclusiva con Dayana Cieza y Jimmy Rodríguez. Imagínate lo grave que han hecho, han soltado 8 delincuentes, han soltado una mafia que obviamente va a estar con la sangre entre los dientes. ¿De quién los ha acusado? ¿De quién ha declarado? Eso van a tomar venganza. Mételo, él también es. Hacerlo público es importante para nosotros, ¿no? No es porque, ay, mira que esto, no, es para cuidarnos la vida. Las amenazas de muerte contra George Forsyth empiezan a tomar forma. ¿Y qué le han dicho? ¿Que han llegado cuándo? Llegaron hace 3-4 días. No sé, 3-4. ¿Cuántos sicarios? Dos sicarios. Estos sicarios han venido de Trujillo, pero ¿son trujillanos, son limeños, son extranjeros? Pues, tengo entendido que son trujillanos. Sí. Han venido para una chamba, tal cual fue, con esas palabras. Han contratado dos trujillanos, están acá para una chamba. Una chamba, pero contra usted. No sé contra quién, solo sé que por una chamba. No creo que hayan venido a comprar fruta. Preocupado que nunca, el alcalde de La Victoria siente ahora que las amenazas de muerte en su contra podrían cumplirse en cualquier momento. La policía ha dicho que... ¿Por qué lo declaré, no? Porque hay investigación y de todo por medio y que ahora van hasta la alerta. Y digo, bueno... Pero es que lamentablemente... Mi preocupación es que maten gente. Varios me preguntan, no, ahí sientes miedo, ¿no? ¿Sabes lo que yo siento? Siento rabia. Siento una rabia incontrolable, ¿no? El mensaje que escribí lo escribí con rabia. De que nosotros nos saquemos la mugre para que gente lo tome con ligereza. No le den importancia. O no se da cuenta de las acciones que hacen. Liberar 8 delincuentes en nuestro distrito. Esta noche en Panorama, George Forsyth habla fuerte y claro y alza su voz en contra de la última decisión fiscal de liberar a los 8 detenidos en el mercado de frutas. Para él, las graves consecuencias que traería para los comerciantes de su distrito podrían ser fatales. Lo último que hay que pensar es que la mafia es tonta. La mafia maneja muchos recursos, gente preparada para el mal, ¿no? Gente que no es bruta para nada. Y que manejan abogados de primera, ¿no? Manejan abogados fuertes también. Está esperando el momento apropiado. Quizás, ¿no? Está bien, por fin. Hace unos días, la policía y el municipio victoriano iniciaron la recuperación del mercado de frutas. Fueron en busca de los cabecillas de las mafias de cobro de cupos que existen alrededor de este importante centro de abasto. Todo fue perfectamente planificado. Hubo un exhaustivo trabajo de inteligencia previo. En los seguimientos policiales se habría identificado a varios cabecillas de esta mafia. Y el día del operativo se logró dar con alguno de ellos que estarían seriamente comprometidos, según datos de la propia policía y de las autoridades ediles. Ocho fueron capturados por ser sindicados como parte de la banda criminal, los abonados de Pablo Patrón, quienes se dedicaban a extorsionar a transportistas y comerciantes,
obligándolos a pagar sumas de dinero por el uso parcial o permanente de la vía pública. La banda sería liderada por esta mujer, alias María Ochuculuna. Ella, según las investigaciones, trabajaba de la mano de la gringa, su lugarteniente. El recaudador del dinero proveniente de las extorsiones sería este hombre apodado Chino, quien daba órdenes a los cobradores para exigir los pagos a quienes querían hacer uso de la vía pública. No se trata de simplemente unos tipos que roban un celular en una esquina. Acá estamos hablando del mercado de frutas. De mafias organizadas, de un foco infeccioso de crimen más grande de todo Lima. No estamos hablando de cualquier tipo que te vende pues, un poco de marihuana en la esquina. Estamos hablando de grupos de mafia, de crimen organizado, con una fila de antecedentes, con asesinatos de por medio. Pero bueno, qué ligereza de simplemente, bueno, que se vayan, ¿no? Son angelitos. Después de que hay videos, ¿no? Porque hay un trabajo de inteligencia, no los han agarrado por agarrar. Dentro de la organización también se encontraban los parqueadores. Ellos eran los que designaban el espacio en la calle a quienes accedían a los pagos para poder vender su mercadería. Esto lo venimos preparando hace mucho tiempo con la policía, reuniones, cómo va el operativo, en qué momento golpeamos. Y no voy a creer que solo son 8. El operativo se hizo de día porque a esa hora hay más gente. De noche también está la mafia. Se tomó la decisión de hacerlo en el momento donde puedes agarrar a más delincuentes. Con las boletas. Los abonados de Pablo Patrón se habrían apoderado de los alrededores del mercado de frutas desde el año 2015. Y se camuflaban bajo la fachada de un grupo especial de resguardo, Sociedad Anónima Cerrada Grupper SAC. Cobrando de manera insólita el uso de las veredas para la venta ambulatoria y la descarga de camiones. Recaudaban cerca de 13.000 soles diarios y lograban tener un ingreso anual de más de 3.800.000 soles. Es una de las mafias más fuertes, más poderosas, que maneja muchísimo dinero. Maneja 100, 150 camiones al día, cada uno 400 soles, ahí van 60.000, más la entrada de los estibadores, la descarga de los camiones dentro, esa mafia hace 100.000 soles, 120.000 soles al día. Entonces, obviamente, es gente que está dolida porque le hemos cerrado ese caño. A través de esta resolución, la fiscal Claudia Gutiérrez Aragón, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima, dispuso la inmediata libertad de estos 8 investigados y decidió ampliar la diligencia en 30 días. ¿Qué le tiene que decir la fiscal? Queremos saber por qué los han liberado. ¿Por qué? Están todas las pruebas. Una mafia de 20 años, con asesinatos de por medio, balaceras constantes por quién tiene el poder del mercado, por cobro de cupos en la calle, o sea, están lucrando el espacio público. ¿Y la fiscalía no lo considera? Simplemente, bueno, pues, ya, me voy a tomar mi tiempo, me voy de vacaciones y después veo. Estos delincuentes nos quieren matar. ¿Por qué están sueltos? Imagínate, algo le pasa ahorita a alguien del mercado, matan a un empresario del mercado. Yo no creo que pueda vivir tranquila, ¿no? ¿En qué sentido? Este temor cobra peso después del último dato que ha recibido el alcalde de La Victoria y que lo ha puesto en alerta máxima. 2 supuestos sicarios habrían llegado a la capital provenientes de Trujillo con el fin de cumplir algunos encargos de la mafia. Nosotros tenemos inteligencia acá interna en la municipalidad, obviamente, pues, por toda la mafia, toda la corrupción que ha habido en este distrito, se tomó la decisión de contratar a inteligencia interna, ¿no? A un ex policía, ¿no? Que nos da toda la información, tanto lo que sucede fuera y tanto lo que sucede dentro de la municipalidad. Yo ya sabía sobre los trujillanos que han venido, estos sicarios, hace unos días, pero bueno, no lo hice público. Lo hice público a raíz de que bueno, han soltado a los 8 delincuentes, que es gravísimo lo que ha sucedido, sumamente grave.
y porque ha venido un trabajador del mercado de frutas, un empresario de ahí, a encerrarse acá en mi oficina, nervioso, llorando, a decirle que le han dicho que no pasaba de la semana, ¿no? Que por las declaraciones que ha hecho que le iban a matar. Entonces no se quería ir de la oficina, se sentó acá, yo no me puedo ir, me van a matar, me van a matar. La llegada de estos supuestos sicarios desde el norte del país, que denuncia Forsyth, coincide con esta reciente amenaza que ha recibido un comerciante que denunció las ilegales extorsiones en el mercado de frutas. Ahora el miedo invade al comerciante, que resulta ser el primero en recibir las amenazas, luego de la captura de los extorsionadores de Pablo Patrón. En la tarde ya vino corriendo, pasó la seguridad, subió y dice, me van a matar, porque de acá se fue al mercado y le dijeron, lárgate de acá porque te están buscando para matarte. Entonces ha venido corriendo en desesperación a contarme a mí, ¿no? Entonces, mucha madre, pero el pánico en su cara, eso era lo que, el pánico en sus ojos, o sea, me van a matar. Pero es consciente que también a usted lo podrían matar. Prefiero no pensar en eso. Porque si no, no haría mi trabajo. Prefiero evitar. Forsyth está convencido que están en grave peligro todos los comerciantes que valientemente se atrevieron a dar información sobre los delincuentes que se habían apoderado por años del espacio público y hacían cobros ilegales. Esto luego de la reciente decisión fiscal. ¿Pero tú crees que no van a tomar represalias? ¿Qué cosa crees que va a pasar? Han soltado delincuentes, a eso se dedican. Ese es su trabajo. Su propósito en esta vida es cometer el crimen, cometer el mal. Agarrarse a balazos, matar a gente. Claro, hay un montón de gente en riesgo en este momento. Y el esfuerzo que ha sido capturar a estas personas, el gran trabajo de la policía, para simplemente, ¿qué le costaba? Pues, ¿qué le costaba tenerlos un rato más mientras se hace la investigación? El 100% vive atemorizado. ¿De comerciantes? El 100% de los comerciantes vienen atemorizados. Pero bueno, la mafia lo tomó, pues. Y si no estamos las autoridades, si no está la policía, la fiscalía, el alcalde, para apoyarlos, ¿quién, pues? Nadie. No hay nadie, entonces necesitan de nosotros. Esa es nuestra función, para eso estamos acá. Luis Alberto Marcelo, Jorge Morales, María Laura Blancas, Juan Fuentes, Wilmer Farías, María Luisa Fernández, José Luis Calzado y César Antonio Takechi fueron puestos en libertad porque la fiscal Claudia Gutiérrez Aragón consideró que luego de revisar toda la documentación recabada en contra de los implicados, es necesario realizar otras diligencias complementarias para decidir si es procedente o no la acción penal. La investigación durará 30 días, tal como lo ha dado a conocer el Ministerio Público. Le pido a la fiscal que por favor tome la seriedad de que esto no son simplemente raquetero, un carterista, ¿no? Estos no son carteristas, es gente con armas que asesinan. Y la verdad, eso es lo que da rabia, ¿no? Que hemos encontrado un aliado potentísimo que es la policía, que viene trabajando muy bien, la verdad que muy bien. Es un compromiso del presidente con que me he juntado ya muchísimas veces, que tiene una gran preocupación del distrito, con el ministro de Interior, con el señor Morán y todos los generales. Y tienen claro que la victoria no puede continuar así, se está trabajando. Y trabajamos de manera conjunta, pero no es posible que toda la inteligencia, todo el esfuerzo, porque hay recursos, todo ese trabajo, se vaya del caño porque simplemente pues, lo dejen ir, lo dejen libres. Desde el municipio victoriano no bajarán la guardia. Su máxima autoridad dice que se mantendrán firmes pese a la tensión que se vive y aumenta por estos días. Tengo un gran equipo acá en la municipalidad, ¿no? Y eso me da un respaldo, que las cosas se están haciendo bien, la policía está apoyando.
No, miedo no hay, pero preocupación de que lo que pueda pasar, de salir a la calle, de estar en un restaurante y está, pucha, tienes que comer contra la pared, ¿no? O sea, todo un protocolo, me han dado clases de todo un protocolo de cómo actuar en caso de diferentes cosas, entonces... Su vida ha cambiado. Cambió mucho la vida, sí, cambió mucho. Esto no nos van a ganar. A pesar de... No nos van a ganar. Y la gente acá es hermosa. Y nosotros tenemos que destripar este cáncer del distrito.